Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de TV Nicolaita. Es el programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ya iniciamos con carácter universitario. En la sesión solemne del Honorable Consejo Universitario se realizaron las primeras dos entregas a nuestros honoris causa. Recae en los doctores Enrique Achadaza y Diego Valadez. El escenario, el majestuoso Colegio de San Nicolás. Teniendo como escenario el segundo patio del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, el Honorable Consejo Universitario, presidido por el rector Medardo Serna González, realizaron la entrega del máximo galardón que otorga la Universidad Michoacana a dos mexicanos que por su trayectoria y trascendencia han dado renombre a nuestro país. Por parte de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, el doctor Juan Ansúrez Marín se refirió al doctor Enrique Achadaza como un forjador a nivel global de una brillante reputación del quehacer científico en México. Ha sido un embajador del talento mexicano ante el mundo en el campo de la investigación, la enseñanza y la consultoría. Además, es el mexicano más citado a nivel mundial y el más reconocido en temas de ingeniería eléctrica. Por su parte, el doctor Héctor Chávez, titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, habló del constitucionalista Diego Valadez Ríos, que a lo largo de más de 40 años ha contribuido a marcar un camino en la investigación, reflexión y además es ejemplo de lo que es un hombre del derecho y las letras. Ambos galardonados recibieron el grado doctor honoris causa ante la presencia del máximo órgano de la Casa de Hidalgo, exrectores, funcionarios universitarios, representantes de los poderes del gobierno y sociedad civil. Tocó en primer turno recibir este grado honoris causa al michoacano, egresado de aquí de las filas universitarias en las aulas del Colegio de San Nicolás de Hidalgo y de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, al doctor Acha. Él agradeció el haber sido distinguido por parte de la comunidad nicolaita, así lo expresó. En mi caso, vengo a este recinto centenario a recibir tan regia colada en nombre de la comunidad nicolaita a la cual pertenezco de nacimiento académico y en nombre de la comunidad ingenieril a la cual hace muchos años decidí pertenecer por moto propio. Una comunidad que instintivamente construye mundos de progreso para el mejoramiento de la sociedad global. Y esto aviva mis recuerdos de mis años mozos, de cuando mi paso por estas aulas, pasillos y escalinatas de este lugar mágico, donde las paredes respiran historia y siente uno estar bajo la mirada vigilante de todos aquellos gigantes de la historia de México que en él han servido y que han pasado por sus aulas. Agregó que fue en la casa de Don Vasco de Quiroga, servida por Don Miguel Hidalgo, en donde logró la libertad académica que le permitió desarrollarse y llegar a convertirse en este estupendo y gran y orgullo de investigador. Solo basta recordar que esta es la casa del conocimiento fundada por Don Vasco de Quiroga, servida por Don Miguel Hidalgo y Costilla, rectora del conocimiento emancipador de don José María Morelos y Pavón y templo académico del filósofo de la Reforma, don Melchor Ocampo. Porque fue aquí donde descubrí la libertad de pensamiento, porque fue aquí donde descubrí que con esmero y trabajo podíamos hacer camino y dejar huella en el mundo. El mundo lo he viajado, lo he vivido, siempre en aras de servir a la sociedad global, en el fondo como parte de una contribución intelectual que el nicolaicismo ofrece al mundo de hoy día. He sido afortunado de trabajar en 7 países diferentes, pero siempre tratando de alcanzar al resto del planeta con mi trabajo y acciones, incluido mi amado estado de Michoacán y mi querido México. Acto seguido tocó el turno al constitucionalista Diego Valadez Ríos, quien comentó sobre su sentir al recibir uno de los mayores distinciones en toda su trayectoria y vida académica, lo cual lo une como miembro de la comunidad nicolaita.
La gratitud no es otra cosa que la emoción que se expresa cuando se recibe un gran beneficio. De manera que gratitud y emoción por este gran beneficio, que es un estímulo para seguir siendo, como decía hace un momento el doctor Chávez, un estudiante de tiempo completo. Finalmente, eso somos todos los que aquí estamos. Y también con ese motivo recuerdo una maravillosa expresión, un verso en uno de los sonetos de Petrarca, en que decía: solo el estudio me da felicidad. Y la felicidad se ve compensada porque gracias al estudio y gracias a la generosidad de esta maravillosa corporación académica, estoy ante ustedes recibiendo uno de los más importantes y conmovedores actos y documentos, que es el que acabo de recibir, el acto de estar aquí y el documento que me acaba de ser entregado por el señor rector como doctor honoris causa de esta institución, que efectivamente me hace un miembro más de esta comunidad al lado del doctor Hacha y al lado de todos ustedes. Mencionó lo que representa como constitucionalista estar en un centenario como lo es nuestra Universidad Michoacana y celebrar también este centenario de la Constitución de nuestro país. Y para un constitucionalista no puede haber ninguna mejor oportunidad de participar en un acto como este que la que representa el centenario de la Constitución y el centenario de la autonomía de esta universidad. Sí, estoy seguro, doctor Chávez, esta universidad cumplirá muchos centenarios como institución autónoma y digna. Lamentablemente creo que yo no estaré el próximo. De manera que no tengo más remedio que aprovechar este. Es momento justo de hacer una pausa. Tenemos mucho que ofrecerle, muchas invitaciones, agenda cultural. Permanezca con nosotros. Producto de la iniciativa del entonces rector de la Universidad Michoacana, Melchor Díaz Rubio, y un grupo de nicolaitas, surgió la idea de contar con una emisora de carácter cultural dependiente de la máxima casa de estudios de la entidad. Sin embargo, la posibilidad empezaría a surtir efecto un 12 de febrero de 1974, donde se notificaba por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la asignación de la frecuencia de 1370 kHz en Morelia, Michoacán, para ser ocupada en servicio diurno exclusivamente. Mientras que el 8 de marzo del mismo año, el Consejo Universitario autorizaba su funcionamiento, estableciendo por nombre Radio Nicolaita. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios cuenta ya con la biblioteca Ruy Pérez Tamayo, considerado amigo de esta universidad. Es amigo de la Universidad Michoacana al lograr que el programa Presencia del Colegio Nacional fuera instaurado hace más de 27 años para promover que investigadores de este centro mantengan visitas frecuentes a la Casa de Hidalgo, y a su vez el Colegio Nacional realizó una donación con un acervo con los primeros 633 títulos en diversas áreas. Este acervo bibliográfico es en materia de medicina, de arte, de derecho y ciencias en general. Honor a quien honor merece, y la maestra Alejandra Zapovalova
fue de las primeras que participaron trayendo justamente a Ruy Pérez Tamayo y la presencia del Colegio Nacional. Se le debe mucho a esta gran mujer. Enhorabuena por nuestra universidad y desde luego por el Colegio Nacional. En otro tema, en el Palacio Principal, es el patio principal de la preparatoria número 2, es la Pascual Ortiz Rubio, se realizó la sesión solemne del Consejo Universitario, el homenaje a uno de los grandes, al ingeniero Pascual Ortiz Rubio. La fundación de la Universidad Michoacana como una institución autónoma fue una de las medidas más trascendentes para la historia nacional, que en su momento realizó como gobernador del estado el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Así lo señaló el director del Instituto de Investigaciones Históricas, Eduardo Mijangos Díaz. Esto durante la sesión solemne que el Consejo Universitario de la Casa Hidalgo llevó a cabo en la escuela preparatoria que lleva el nombre del fundador. Durante su intervención, el historiador recordó la vida de quien defendió la fundación de la primera universidad autónoma del país. Por su parte, el rector de la Casa de Estudios, Medardo Serna González, destacó que la Universidad Michoacana ha significado una transformación para miles de vidas, tras considerar que esta institución ha hecho la diferencia. Resaltó que los nicolaitas deben enfrentar los retos del presente en homenaje a hombres como Pascual Ortiz Rubio, quien dejó un legado de valor incalculable. Cabe señalar que se contó con la presencia de ex-rectores de la Casa de Estudios. El rector Medardo Serna González inauguró la quinta conferencia sobre etnicidad, raza y pueblos indígenas 2017. Se pronunció en contra de fenómenos como la desigualdad, la discriminación. Enfatizó que la Casa de Hidalgo no puede permanecer inmóvil ante esta realidad. Esto al considerar que aunque existan avances en materia legal, todavía la sociedad tiene la intensa tarea de seguir educando a todos los miembros para que prevalezca los comportamientos como debe ser. Esto es lo que dijo el rector Medardo Serna. En otras cosas, le comento que para honrar la memoria del ingeniero Pascual Ortiz Rubio, inició la cátedra que lleva su nombre. El rector Medardo Serna abrió la conferencia Ciencia, Innovación, Desarrollo Tecnológico para la Sustentabilidad. Así lo expresó. Fue en la preparatoria número 2 donde se realizó la primera cátedra en la Casa de Hidalgo dedicada al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, titulada Ciencia, Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Sustentabilidad en la Universidad Michoacana. En ella se realizarán conferencias magistrales por especialistas en el área de Ingeniería Química y Sustentabilidad. Esta se inscribe también como una iniciativa en el marco de la firma de la Carta de la Tierra, que recientemente la Universidad Michoacana firmó la ratificación. La inauguración estuvo a cargo del titular nicolaita Medardo Serna González, quien recalcó que honrar a nuestro fundador, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, y de tenerlo presente es con trabajo, haciendo ciencia y formando personas para el desarrollo integral de la humanidad. Acto seguido, sostuvo la conferencia inaugural con el tema Gestión innovadora y sustentable del agua y la energía, donde mencionó que es urgente reducir la acumulación de dióxido de carbono y llegar a lo que se tenía hace 50 años, con el propósito de revertir el efecto invernadero que genera problemas al medio ambiente. Las próximas ediciones de las cátedras se contará con seminarios, talleres y se piensa en realizar algún certamen sobre innovación, ya que la universidad desarrolla mucha investigación aplicada e innovaciones. Por otra parte, la Universidad Michoacana, en coordinación con la Secretaría de Educación en el Estado, realizarán el encuentro de investigadores en educación. Esto con el propósito fundamental de identificar quiénes se dedican a la investigación del proceso educativo y proponer la conformación de una red temática científica en esta materia. La coordinadora de investigación científica, Ireri Suazo, nos da los detalles. Este es uno de las muchas actividades que entre Universidad Michoacana y San Nicolás de Hidalgo, en particular la coordinación de la investigación científica y el área de investigación de la Secretaría de Educación, tenemos planeado organizar. Sabemos que la investigación científica es el sustento en mucho de la educación. Una buena educación, no podemos tener una buena educación si no se sustenta en un conocimiento generado en la investigación científica, y en ese sentido estamos convencidos que como Universidad Michoacana y San Nicolás de Hidalgo tenemos mucho que aportar
aportar al desarrollo educativo del Estado de Michoacán. Y en este sentido es que con este encuentro de investigadores en educación del Estado de Michoacán, estamos primero tratando de hacer un llamado a todos los investigadores del Estado que trabajan con temas educativos, a los colectivos, cuerpos académicos, redes de investigación, para que se sumen a este encuentro y a partir de este encuentro de educadores, generaremos un primer padrón colectivo de investigadores en educación. La Facultad de Enfermería cumplió 39 años. Actualmente cuenta con 2 acreditaciones y está por recibir los organismos que certifican la calidad de sus programas educativos. Como una institución responsable con sentido humanista, calificó Jaime Espino Valencia, secretario académico de la Universidad Michoacana, a la Facultad de Enfermería durante la conmemoración del 39 aniversario de su fundación. Espino Valencia felicitó el trabajo académico desarrollado en esta dependencia nicolaita. En su oportunidad, Ana Celia Anguiano Morán, directora de la institución, agradeció a la comunidad universitaria por prepararse para recibir la visita del organismo acreditador, así como del CIES, quien certificará la calidad de su programa académico. Especial atención merecieron los reconocimientos a las alumnas tituladas a través del examen EGEL-CENEVAL por su alto nivel de desempeño. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve, tenemos más información aquí en Los Nicolaitas. Esta semana de octubre, la universidad, a través de sus diferentes dependencias, ha preparado una serie de eventos para que asista con toda su familia. Comenzamos el día lunes 9 en la preparatoria José María Morelos. Dentro de Nicolaitas en Concierto se presentará Custacua a las 12 horas. La licenciatura de música rumbo a su acreditación presentará el día 11 de octubre el concierto de flauta y clarinete en la sala Silvestre Revuelta a las 18 horas. Esto en el edificio de Bellas Artes ubicado en Guillermo Prieto número 87 en nuestro centro histórico. Y el día 12 de octubre, pero en el Teatro José Rubén Romero, se presentará también el concierto Fagotes en punto de las 19 horas. El día 13 de octubre lo queremos invitar a asistir al concierto de gala que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato con motivo de los festejos de la Fundación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La cita es el viernes 13 en el Teatro Campo a las 19 horas. Y ese mismo día, pero en la ciudad de Lázaro Cárdenas, se ofrecerá un concierto con el grupo Purembe a las 18 horas. Les recordamos que el exconvento de Tiripetío tiene abierta la convocatoria para participar en el cuarto salón de invierno, a partir del 29 de septiembre y hasta el 25 de noviembre. Este evento acogerá la expresión plástica del estado de Michoacán, donde se propone dar a conocer y difundir la producción artística del ámbito local, estatal y nacional. Además, continúan abierta Destinos Alternos, que es una obra colectiva donde 9 artistas presentan grabado y pintura, Fragmentos de Memoria de Oscar Daniel Chávez, y Chirangua, del maestro Jerónimo Mateo. Los horarios de visita son de lunes a domingo. Y así llegamos al final de esta agenda cultural. Les recuerdo que todos los eventos que realiza la Casa de Hidalgo tienen una entrada totalmente gratuita. Soy Yuri Servín, hasta la próxima Agenda Cultural.
Llegamos a 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana y es Israel Hernández que en esta ocasión nos habla sobre los ideales del doctor Arreguín basados en la formación de una justicia y una libertad social. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. En la ceremonia de iniciación de cursos de 1935, el doctor Arreguín expuso con claridad sus ideales. La universidad, dijo, como una institución educativa, está llamada también a modificarse, a cambiar su estructura y declarar y aceptar que es una institución cultural que vive del producto de las clases laborantes, ya sean manuales o intelectuales, y que tiene como una de sus funciones principales la formación de una nueva cultura, en la cual se realicen la justicia y la libertad sociales, y se logre la obtención de los mayores bienes espirituales y materiales para la colectividad. Hasta aquí nuestra sección del día de hoy, hasta la próxima. Los trámites legales para la instalación de una radio universitaria Nicolaita se concretaron bajo el rectorado del doctor Luis Pita Cornejo y fue en 1975 cuando se realizaron los primeros proyectos de instalación. Es de destacar que para su ubicación se plantearon inmuebles como el de la preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio y el Colegio de San Nicolás. Sin embargo, la construcción de Ciudad Universitaria y la ya existente en el nuevo campus, infraestructura de la Torre de Control del antiguo aeropuerto de Morelia, sería fundamental para optar por este sitio, para albergar a Radio Nicolaita, sitio que ocupa hasta la actualidad. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Antes de poner punto final, hay una invitación muy importante que le queremos hacer. Aquí le anunciamos en este programa el 8 de octubre que estaríamos en el Palacio de las Bellas Artes, en la Ciudad de México. Hemos sido reprogramados hasta nueva fecha. Esto por los acontecimientos del sismo del 19 del pasado mes de septiembre. Entendemos y agradecemos que nos hayan avisado. De todos modos, este concierto sigue. La gran y estupenda noticia es que se va a poner aquí, en la ciudad de Morelia. Esta será la Plaza Melchor Ocampo. Es la inauguración de la cultura a pantalla. Esto que hay en todos los estados, una pantalla inmensa, gigante, con los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, directo y en vivo del Palacio de Bellas Artes. Los invitamos a que asistan a la plaza. Es el domingo. Vaya con su familia, es en punto de las 12 horas. Ahí lo vemos. Muchísimas gracias por su atención. A nombre de cada uno de mis compañeros, yo me despido. Soy Areri Sánchez. Hasta pronto.